Before we begin our session, there is something very serious, very sad, very important. And I pass the mic to Uriah to tell you about our sentiments this morning. Uriah. Je vais parler en français, excusez-moi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue et merci à Boaventura de nous permettre de parler de ce qui se passe actuellement en Palestine. Vous le savez, Gaza est bombardé depuis quelques jours. Nous sommes absolument consternés. Nous savons évidemment ici, tous ici, que Israël mène une guerre unilatérale contre un peuple désarmé. Nous savons ici que les Palestiniens sont les damnés de la terre. Nous savons que Israël est un État colon qui use de sa force militaire et de son soutien, notamment dans les pays occidentaux, pour mener cette guerre atroce contre un peuple désarmé. Je pense qu'il est important que nous le soulignions aujourd'hui ici. Nous sommes nous-mêmes relativement désarmés, pas autant que les Palestiniens, mais nous, ici, nous avons un pouvoir. Et ce pouvoir, il faut que nous en usions ici en Europe. Nous sommes ici pour parler de dialogue. Eh bien, si nous devons rentrer en dialogue avec les Palestiniens aujourd'hui, c'est avec nos actions. Et quelles sont les actions que nous pouvons mener ici en Europe? C'est au minimum, soutenir le projet BDS qui, de plus en plus, fait peur aux Israéliens. Nous devons de toutes nos forces soutenir le projet BDS qui aujourd'hui est craint par les autorités israéliennes. Alors je suis d'autant plus consternée que je suis en France et qu'il y a quelques jours, notre président socialiste, prétendument de gauche, a déclaré son total soutien à Netanyahou. Nous sommes consternés. Mais il n'est pas le seul. Angela Merkel, donc la France et l'Allemagne, de concert, soutiennent les bombardements d'Israël. C'est une honte. C'est une honte pour les Européens. Et je souhaite de tout mon cœur que les peuples européens, si nous devons garder le lien avec les pays du tiers-monde, si nous avons compris le message de Frantz Fanon, eh bien nous devons rester en dialogue avec les Palestiniens, c'est-à-dire proposer notre solidarité indéfectible avec les Israéliens, avec les Palestiniens, et nous devons, comme c'est le cas aujourd'hui en France, demain, après-demain, nous allons manifester pour les Palestiniens, et je sais qu'au Portugal, il y a des manifestations qui vont avoir lieu. Nos amis de Ghetto Plataforma, qui sont peut-être dans la salle, m'ont indiqué qu'effectivement, il allait y avoir une grosse manifestation ici au Portugal. Ça va être le cas en France, et je l'espère, dans tous les pays européens. Nous soutenons évidemment la cause palestinienne, nous soutenons la résistance palestinienne et ici, faisons en sorte de transformer les rapports de force de telle manière que la solidarité avec la Palestine soit de plus en plus forte et construite au travers de l'Europe. Je vous remercie. J'ai oublié de mentionner quelque chose. C'est Mireille tout à l'heure qui m'a dit de le dire, et effectivement, elle a raison. Aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans du mur en Palestine. Ça fait 10 ans aujourd'hui, c'était en 2004, en été 2004, ça fait 10 ans que ce mur a été construit. Et évidemment, une de nos revendications, c'est la destruction de ce mur, totalement. Merci. Merci, Uriah. Bom dia a todas e a todos. Espero que, apesar destas péssimas notícias que estivemos agora a ouvir, que possamos começar um bom dia de trabalho e continuar a construir estas epistemologias de retaguarda que podem alimentar as lutas dos povos contra a tirania, contra a dominação e também contra este genocídio absolutamente inqualificável que acontece na Palestina e em outros lugares do mundo, mas hoje na Palestina em particular é o que nos está a mobilizar. Esta é a mesa do painel sobre as outras economias
E até, apesar da coincidência infeliz, as palavras da Uria mostram o quanto a economia é o braço armado e hoje em dia é a guerra que é feita por outros meios. Muitas vezes nós dizíamos que era a diplomacia, era a guerra feita por outros meios, mas não, a guerra é feita hoje em dia, a economia é o braço armado que está no terreno a matar e a continuar a fazer o seu trabalho, o trabalho que não consegue fazer através de outros meios. A economia é também, felizmente para nós, um grande terreno, um fértil terreno de experimentalismo social, de resistências, de invenção, de inovação, de procura e de conseguir, de conseguimento. Eu hesitei em dizer a palavra conseguimento e os portugueses e portuguesas perceberão porquê, mas, digamos, de conseguir encontrar outras formas de viver bem, de viver com dignidade, de ter acesso aos benefícios e aos frutos da terra, da natureza e das sociedades de uma forma justa, equitativa e harmoniosa, vamos dizer assim. Comigo hoje tenho três grandes especialistas e cada qual vai abordar o tema das outras economias de um prisma diferente para enriquecer muito e para nos também nos ajudar a ampliar o debate que temos vindo a conseguir levar a cabo neste colóquio. Temos connosco diferentes pessoas com diferentes experiências e diferentes não só experiências no sentido daquilo que fazem, mas também que vêm de lugares diferentes do mundo e que, portanto, olham para o mundo a partir do seu lugar e conseguem também rodar pelo mundo e absorver as várias formas de estarmos no mundo. Então, são três pessoas muito cosmopolitas no sentido emancipatório de que tanto conversamos e falamos no SES e no Projeto Alice. Eu gostaria de apresentar a primeira pessoa que vai falar, Mina Menon. Mina Menon é ativista e investigadora, estudou ciência política no Art College Osmani University, Andhra Pradesh. Ela é indiana, obteve um diploma em Direitos Humanos no Instituto de Social Studies em The Hague, na Holanda. É consultora sénior do Indian Action Aid Program. Desculpe, é que se vê mal daqui, esta iluminação não é própria para se ler o que está aqui. E trabalha sobre a pobreza urbana, direitos sociais, planeamento urbano, habitação, equidade e cidades sustentáveis. Ela é a coautora de várias obras e está a trabalhar num livro sobre movimentos estudantes nos anos 70. Assumiu ainda um compromisso como diretora executiva do recém-formado SAUD Institute for Public Policy and Action, sediado em Hyderabad. Então, convido Mina Menon para colocar e apresentar o seu trabalho. Muito obrigada. Thank you and good morning. I think everybody is tired after a late night and our panel is honored that you have taken the trouble to turn up early for a session after that. I'd like to start by thanking Boa Ventura and the staff of Alice for organizing this wonderful 3 days of knowledge feast, if I may say so. And I am happy that I can share with you today some of my thoughts on a subject on which Boa Ventura has been working, has done. I mean, he is the authority on this subject. So I thought that I would choose this opportunity to play some of my thoughts on an issue on the social forum and on the social forum process in India.
and the impact that it has had on the Indian political discourse. I think a subject, in my view, which has not been dealt with. There are barely one or two studies or papers, people who have written about it. I'll deal with that subsequently. But there has been no credible, authoritative research on the issue of the social forum process in India, which has been a very important part of the history of the social forum itself, and also, I think, a very important milestone in Indian politics as well. So, no better way to start talking about the forum than to quote something that Boaventura has written about the forum, just to describe what the forum is to people who may not be completely in the know about the forum. First of all, I mean, the social forum, as you all know, is a global gathering, and it is evolved as a response to the neoliberal economic policies and capitalist-led globalization. It is a counterpoint to the World Economic Forum in Davos. It was earlier even held on the same dates as Davos to make that counterpoint. It seeks to provide a space for discussing alternatives, the slogan being another world is possible. It is both an event and a process, and very often the process is even more important and significant, as I will say, I will tell you about what happened in India. It has been as significant, if not more, than the event of the social forum itself, which in itself is a very big, very visible, very exciting event per se. Boaventura has in fact described it as a counter-hegemonic globalization and an epistemology of the South, variously has described it this way. And I'd like to quote a little bit about, because I think that Boaventura has explained it the best and cannot do better than that. The World Social Forum as political emergence, he talks about it as a political emergence. The political novelties of the WSF can be seen first in terms of the very broad conception of power and oppression that it seems to have adapted, and which responds to the fact that neoliberal globalization is linked with many other forms of oppression that affect women, ethnic minorities, peasants, unemployed, etc. This requires that movements and organizations give priority to the articulation amongst them and ultimately explains the organizational novelty of a social forum without leaders, its rejection of hierarchies, its emphasis on networks made possible by the internet. The WSF strives for equivalence between the principles of equality and of recognition of difference, grounding the option for participatory democracy, which addresses equality without exclusion of difference. Third, the WSF privileges rebellion and non-conformity at the expense of revolution. This is, again, I think, a very, very important description. There is no unique theory to guide the movements because the aim is not so much to seize power, but rather to change the many faces of power as they present themselves in institutions and sociabilities. At this level, the novelty consists in the celebration of diversity and pluralism, experimentalism, and radical democracy. I close quotes here. Therefore, the World Social Forum is not an organization, it is not a united front or a platform, and no one can represent the social forum. It is an open space, a discussion space for movements. It has no organizational binding, no manifesto, no common political resolution. These are some of the things that have characterized the social forum so far. Of course, there are discussions on whether that should change, but I'm not going into that. The focus is on neoliberalism and globalization and alternatives to them, and the first forum itself in Brazil, which much to the surprise of the organizers, attracted 20,000 people from 500 national and international organizations from more than 100 countries across the globe. It was supported by the Workers' Party, the growing left movement at that time in Brazil, and that also helped to ground it very firmly in the left and democratic traditions that the Social Forum has until now
and even now has that tradition. India was proposed as a venue in the second forum of the Social Forum in 2002. The idea being to globalize it, to take it outside of Brazil and to make it a global event. So India was the very first venue that was thought of outside of Brazil to gather the World Social Forum. So in 2002, and I will talk about the process of the growth of the Social Forum process in India, the Brazilians contacted this two or three people in India in order to start the process there, which also shows how little contact there was between social movements and people between the two countries, in my view, because that also created problems of perhaps anointing some people to start the process in the country, which later created some contradictions within the organizing of the forum. The Indian organizations, the next step was the Indian organizations which attended the Brazilian forum, that is the second Brazil, the social forum in Brazil, they met, there were about 10 organizations, we met and decided that they cannot take a decision, just 10 organizations in India, such a diverse, such a huge country, that they have to take this back and start a process even for discussing whether or not India should host the forum or not. And this did happen, and 3 months later, in a city of Bhopal, a declaration came from about 200 organizations which attended there and said, yes, India will host the forum, despite all the differences, there were many differences and quarrels right from the beginning, but decided that in principle, India would host the forum. Now, the Social Forum in 2004 was a big success. I will not waste time talking about it. Many here might have even attended it or have read about it. There were 100,000 participants from 132 countries. 2,600 civil society organizations attended. There were 1,200 conferences, seminars, workshops, 150 street performances involving 2,500 artists from all over the world. There were 3,200 journalists from 45 countries which covered the event, and it was one of the biggest events or gatherings of movements anywhere. So the success of the forum, the event was assured, and despite many naysayers who said that India will not be able to organize something as big as the forum, it did happen. However, my point is about the process. What is the political process that led to that event? What preceded that event? What were the changes, if any, to the discourse in India as a result of the forum? And I think this is where there is less information amongst people who have been watching or observing or analyzing the phenomenon called the World Social Forum. The preparation for the Social Forum was spread over 2 years. From 2002 to 2004, it was a two-year process. Now, it was an intense and contentious networking process. Okay, and there was a contention for space. Who will speak? Where will the events happen? Who will take the lead? Why? What? On all these things, there were differences amongst the movements. But despite that, there were movements, there were social movements present, there were NGOs, there were also political party-led mass organizations, since most of the mass organizations are led by political parties in India. The committees or the decision-making process was completely open. Unlike in Brazil, where there were a group of organizations which were taking decisions, in India, each meeting of what is called the General Council, which was the highest body of the forum, was open. So each decision, although the principle was that each decision taken is closed in that meeting and will not be opened in the next, but in fact, what happened was that the decision-making process was zigzag. Each meeting would question the decisions of the earlier meeting, and it was really an education in participatory decision-making, because it was big. There were thousands of organizations involved from all over the country, because there were not just the central level meetings, but every single state, almost every single state, had their own meetings, which again were open to all organizations. Anybody who agreed with the charter of the forum generally could be part of this. Now, this was something that was completely novel, and nobody thought that something like this could even happen, because I will tell you later what was the political climate in which this was happening in India, and perhaps it's not different from the political climate in many other parts of the world insofar as political tendencies are concerned in relationship with each other. Now,
What was the Indian political scene at that time? Now, in India, except for the social movements, mass organizations are led by political parties. So the culture of the political parties is was an important part of the World Social Forum process. Although technically, political parties are not supposed to participate in the forum as political parties, but in fact, in effect, the political parties are present through their presence in the mass organizations and the movements that they are part of. So they were there. The social movements are, of course, independent. But there is a huge gap between social movements and political parties, within political parties, within social movements. There's a big gap. And between social movements and political parties, the gap is very, very big. So there is a lot of mutual suspicion. There are emotional responses to each other, often personality clashes where one cannot bear to sit across the table with the other. Now, there is history to that. There are often history of bloody struggles between the organizations where there has been killing and murder, political murders that have happened in the past, for instance, between the Communist Party Marxist and the Maoist, between the National Alliance of People's Movements, you might have heard of Medha Patkar and the Anti-Dam Movement, and the CPM. So there have been clashes in history where they don't talk to each other. So then the social forum brings them to a table in which they're forced to look at each other even. And in a country like India, where the caste system and hierarchies are so ingrained even in the political system, to engage with each other itself is a big a crossing of a barrier, you might say. And this was not happening only at one level of meetings. You must remember this was happening at the level of each district, each state. So people where they have been fighting each other were sitting across the table and getting to know each other. And this, in my view, was the greatest contribution of the World Social Forum to political discourse in India. Perhaps this is also the case in other places, but I can say for sure that in India, this began a certain invisible, you could say, alliance building at the grassroots level, which later also continued. Because a lot of personal friendships also were forged across political divide, which also stayed. So there was you could pick up the telephone and speak to each other, which in other circumstances you wouldn't have. So a certain taboos were broken by which some of the hostility, mutual suspicion were then taken care of. This helped also when the elections came round, where people could speak to each other and fight together in the circumstance where there was for the first time, in fact, a clear right-wing government called the Bharatiya Janata Party. I mean, it's a new government that has, the same party has again formed a government at the center in India now. But at that time, the same gentleman who is the Prime Minister of India today was responsible at the helm of affairs when there was a huge pogrom against minority Muslim communities, after which the left and democratic movements realized that unless they come together, unless they get over some of their mutual suspicion, they are not going to be able to change anything in the country. The luxury of sectarianism is no longer available. So, that's one thing. And the other thing is that, anywhere in the world, the leadership of the political parties and organizations were not as much in favor of the forum as were the cadre on the ground. There was a general suspicion of a non-hierarchical structure which did not respect leaders, which did not stand up when leaders came into the room, which did not allow them first right to speak, which did not privilege them on the platforms of the events. There's a lot of suspicion, and many leaders of many organizations tried to prevent this kind of coming together across political barriers. However, as I said, the social forum did happen. So one of the main things the features of the forum, one, of course, the organizational structure being open, a large diversity of people coming together, a cultural resurgence, you could say, where all kinds of cultural activists came together in an area of social cultural arena, which is very important in India, which is riven by caste and geographical and language divisions. This also was an important, the participation of the marginalized.
and a huge confidence building process for the small marginalized sections of people who felt that they were part of a larger community, that they are a big, they're part of a very big community of people who think alike insofar as alternatives or searching for alternatives are concerned. There was also, it militated against the basic insularity of Indian movements and against the whole kind of inward-lookingness of the movements, and it opened up Indian movements to the world and the world to the Indian movements, which was also a new thing which has continued to this day. It is a, what shall I say, a contribution of the forum. So, one of the criticisms of, which Boaventura has also mentioned in writings about India, there were two main criticisms that came up from, one from Joy Sen and the other from Rupe, that is Rajni Desai, two writers who have written about the forum. And I'd like to deal very briefly with some of the points that they have raised. Now, Joy Sen has said that there was a domination of one particular left party in the process. In my view, that was not true at all. In fact, my critique was that the political party, particularly the rather sectarian, inward-looking party like the CPM, did not participate and was not in favor of the party participating in the forum because it was too open and too broad. And they allowed their people, middle-level activists from their organization, to participate. There was no... So I don't think that criticism was really quite true. In fact, I'll come to the real critiques, I think, of the forum from my point of view, but that was not really a true. And the people from the party who were there were representing their own mass organizations, not the party at all. The other, of course, was the critique from the Maoist, which is Rupe represented, which gave rise to something called the Mumbai Resistance. Those of you who were in Mumbai would have seen there was a parallel event called the Mumbai Resistance, which was organized mainly by the left, Maoist parties and organizations. Their main critique was that this is just a talk shop, it doesn't do anything, that it is foreign funded and therefore imperialist agents, but none of that really led to any continuity of the Mumbai Resistance. So it stopped with its reaction. So it is again reactive politics, and one of the points I forgot in fact to make is that there is in the political milieu, the discourse in India is one of permanent critique. Now this, I think, is a part of movements which do not see a hope for the future and do not have a vision for the future. So critique becomes the safe defense against not being able to offer it a vision for the people whom they're leading. What is it that you will do when you come to power? What is it that you will do if you were in power? What is it that you will offer as a program, whether it is in agriculture, whether it's industry, whether it's... Most of them would still say that if we come to power, if you really dig deep, they would believe in a single party system. They have not challenged that. And nobody has challenged that yet and did not get challenged in the forum either. So coming to the critique again, I'll start with that. There was not much of an engagement with alternatives. Still in the forum in India, it was about critique. It was about maybe not so much criticism of each other, but a critique of neoliberal globalization, a critique of capitalism, a critique of and an engagement with local issues which they were involved. There was very little on another world is possible. What kind of world would that be? Very little, insofar as the forum is concerned, in the process or in the event. And although socialism is a word that's very acceptable in political discourse in India, as acceptable as democracy is, nobody has really filled in the blanks as to what socialism will actually mean. All those who actually talk about it also, all the political parties from the left and the social movements, and the social movements feel quite comfortable in focusing only on the issues on which they are working. So... this was one major critique insofar as alternatives are concerned. The other is it did not break
the personality-driven politics or the personality-driven critiques of even of the forum, they're very personality-driven, and this is something I think very peculiar to the Indian process. It's still very personality-driven, and these are some of the problems that we are coming up against if we try to revive the forum. So the leaders also are quite personality-driven. There are parties in India which are named after individuals rather than ideas or publications. So, and finally, the main critique being the success of the Indian Forum itself has been its downfall, because the success of the forum has meant there are people who would like to dominate it, there are people who would like to speak on its behalf or speak in the name of the Indian Forum, all of which meant that the process post the 2004 became one of, because most people were tired after that, and the people who did capture it and tried to capture it and do something failed, because the very nature of the forum, it collapses if it is controlled. And this we could see very clearly in India. The 2006, there was an Indian Forum which was not at all a success. Concluding, I would just like to say that, however, the social forum was a very, very positive experience, something that that later, perhaps not in the name of the forum process, but a lot of movements learned from and built on what the forum gave to the movements in India. So it has been a very exciting history. The whole idea of monolithic organization and theory, the whole idea of the leadership-based idea, theorizing and organization, these have been challenged. And the whole idea of just one vision has also been challenged, which is something that can be built on. Now, how this will go, whether the cadre and the grassroots activists will be able to convince leaders to again revive the process, is something that needs to be seen. But I think that there is still a chance, with the right-wing government coming into India, that it's possible that another chapter in the forum's history will possibly be written in India again. Thank you very much. Thank you very much, Mina, for your presentation and for the complexities that you presented about the World Social Forum. E, ao mesmo tempo, mostrou também como há uma economia do poder e uma economia da participação que estão inscritas nesses grandes eventos como o Fórum Social Mundial, e que precisam também de ser pensadas como processos importantes para compreendermos mais do que aquilo que os puros economistas nos dizem que é a economia. Tenho o grande prazer agora de vos apresentar Alberto Acosta. É um reconhecido economista, político equatoriano, é professor e investigador da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, FLACSO, no Equador. Lecionou em várias instituições universitárias do Equador e foi professor visitante em várias universidades fora do Equador também. Como tem um grande currículo, não me vou estender, a não ser dizer que também foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte, a partir de onde se promoveram importantes reformas como reconhecimento dos direitos da natureza ou da summa causae, ou bem viver. Tornou-se crítico do governo de Correia e participou em diversos movimentos de defesa da Constituição de 2008. Foi ainda candidato à presidência do Equador nas eleições de 2013. Gostaria de destacar uma das suas publicações, das suas muitas publicações, que se chama Breve História Económica del Equador, Buen Vivir Summa Causae, uma oportunidade para imaginar outros mundos. Senhor Alberto Acosta, a palavra é sua. Obrigada. Muy buenos días a todas y a todos. Estoy muy consciente de que el título de mi ponencia es ambicioso, Otra economía para otra civilización. Y creo que necesariamente tenemos que ser ambiciosos
como son los amigos y las amigas del Proyecto ALICE, encabezados aquí por Boaventura de Sousa Santos. Tenemos que comenzar a pensar en otros mundos posibles, diferentes, democráticos, sostenibles y respetuosos. Tenemos que comenzar a cambiar lo que estamos viviendo a partir de esas reflexiones, llenas de ambición, pero de realismo. Mi presentación la voy a dividir en tres partes. La primera, algunas reflexiones rápidas, algunas cifras sobre cuál es la realidad del mundo que vivimos en la actualidad. El mundo, entre comillas, este mundo propio de un sistema de valores, de una civilización, como decía Joseph Schumpeter, la civilización de la desigualdad, el sistema capitalista. Ese es el mundo en el que vivimos. En segundo lugar, quiero plantear algunas reflexiones muy rápidamente, a pesar de que sería el tema de fondo, del mundo en el cual quiero que vivan mis nietos y mis nietas. Ese otro mundo posible, diferente y mejor para todos y para todas. Y en tercer lugar, algunas ideas para provocar la discusión y el debate con miras a construir esa otra economía para otra civilización. Y hacerlo no desde la lógica del enemigo, porque terminaremos pensando y actuando como el enemigo, como bien se anotó hace dos días, sino desde lógicas diferentes, desde prácticas diferentes que existen a lo largo del mundo. Desde ese escenario también tenemos que dar respuestas a los temas concretos de ahora, asumir el presente bajo protesta como un paso para la construcción de una utopía que sea viable y posible. Y eso se hará en procesos de transición largos y difíciles. No se los puede improvisar. Hay que comenzar a caminar desde ahora, conscientes de que lo haremos inicialmente dentro de la lógica del propio sistema que tenemos necesariamente que transformar. Algunas cifras del mundo en que vivimos. En términos ambientales, creo que para todos nosotros es conocido que los pronósticos son cada vez más seguros de lo que se avizora o de lo que ya estamos viviendo en términos de crisis ambiental. Desde aquellas primeras advertencias de 1972 en el informe de Meadows o el informe del Club de Roma hasta la realidad, han pasado muchas cosas y estamos cada vez más convencidos de que los temas ambientales nos afectan a todos y que merecen respuestas globales, no solo locales y nacionales, sino globales. Sabemos también que los problemas son cada vez más complicados, los efectos aparecen cada vez con una mayor velocidad. Veía un último informe de la situación del aire en las ciudades. El 90% de las ciudades en el mundo tienen el aire contaminado y solo el año pasado ya se produjo la muerte de 2.600.000 personas por esas causas. Podíamos también anotar que los resultados son cada vez más catastróficos, y no solo en el sur global, sino en el norte. Estamos viendo cómo en los Estados Unidos, desde la Casa Blanca o recientemente en la Unión Europea, aparecen informes que les dicen a estos países, a estos pueblos, que las amenazas de los problemas ambientales son reales y que tienen que prepararse. En Europa, leí en estos mismos días, hay un informe que ya anticipa lo que significará el calentamiento de la Tierra para los países europeos. En la última parte de este siglo, tendrán que destinar al año cerca de 190.000 millones de euros, lo que representa la quinta parte del Producto Interno Bruto de España. Esto es la realidad ambiental, que no quiero ampliarla porque creo que todas y todos conocemos con detalle. Habría que entrar en un segundo punto de nuestro mundo. Nuestro mundo se caracteriza por avances tecnológicos increíbles, fascinantes. Cada uno de nosotros, sobre todo los mayores, podemos contar historias de cómo fuimos asumiendo paulatinamente todos los avances en el ámbito de la comunicación, desde el radio con tubos al radio a transistor, la televisión, el internet y todos los otros avances que nos van condicionando la vida de una u otra manera. Sin lugar a dudas, la ciencia y la tecnología han dado pasos agigantados, pero están en una grave crisis, porque son ciencia y tecnología al servicio de la acumulación del capital. Un par de ejemplos.
Mencionaba aquí Boa y algunos otros de los expositores que cada día se van a la cama con hambre, si es que tienen cama, más de 800 millones de personas. Hay cifras que dicen que 1,000 millones de personas en el mundo se van a dormir con hambre. Eso es algo intolerable. En un mundo donde hay 7,000 millones de personas, tenemos capacidad y producimos alimentos para 11,000 millones de personas. No es una falta de producción de alimentos, es una mala distribución de alimentos y es un enorme desperdicio de alimentos. Datos de la FAO, de Naciones Unidas, nos dicen que cada año se desperdician 1,300 millones de toneladas de alimentos, no solo en el norte global, sino también en el sur global. En el norte, 670 millones de toneladas. En el sur, 640 millones de toneladas de alimentos. Un dato que me pareció realmente espantoso. En los Estados Unidos, el 40% de los alimentos que se compran van a la basura sin siquiera haber sido desempacados. En Europa, la cifra es un poco menos alarmante, 30%. Y estamos viendo que en este mundo, donde hay avances tecnológicos importantes, estamos muy preocupados en alimentar automóviles y no en alimentar a los seres humanos. Estoy pensando en los agrocombustibles que reciben atención, incluso en los gobiernos progresistas de nuestra región. Y vemos que hay avances tecnológicos que comenzamos a asumirlos como indispensables, cuando en la práctica, con otra lógica de utilización de las tecnologías, podríamos tener respuestas más interesantes. Un estudio reciente demuestra que en los Estados Unidos el uso de los taladros, no sé cómo se dice taladros en portugués y no sé si me entiende, ese aparato que se utiliza para hacer agujeros para colgar un clavo, para colocar un clavo y colgar un cuadro, el uso de los taladros que ya está presente en casi todos los hogares, no pasa de 18 minutos al año, pero todos queremos tener un taladro y todos queremos estar en el último alarido de la moda tecnológica, cuando ya no tenemos ni tiempo para utilizarlo. Y los problemas sociales son evidentes. 85 personas, 85 individuos, no empresas, tienen una riqueza acumulada, combinada la riqueza de estas personas, superior al ingreso anual de 1,700 millones de personas en el mundo, más que la población de China. Es un informe de Intermon Oxfam. 15 de esas personas tienen una riqueza que supera el ingreso anual de todos los habitantes al sur del Sahara, en África. 3 de esas personas, y en este caso en su mayoría casi solo hombres, porque hay no solo una inequidad social en términos ámbitos, sino una inequidad de género, 3 personas controlan una riqueza que supera el Producto Interno Bruto de los 48 países más pobres del planeta. Ese es el mundo en que vivimos. Y podríamos ir analizando en otros países, porque dirán, eso está a nivel de la visión norte-sur, de la inequidad, que es cada vez mayor. En los países ricos, la situación no es mejor. Les voy a dar apenas un ejemplo. En el país de los inventores de la economía social de mercado, Alemania, que creemos que es una potencia económica y que todos tratan de imitarla. El 10% más rico de los alemanes y de las alemanas controla más del 53% de todos los activos, más del 53% de todos los activos. Y el 50% de todos los alemanes, que mañana estarán atentos al partido de fútbol, donde van a perder, el 50% controla menos del 1% de todos los activos. Austria, la situación es peor. El 10% controla más de las 2/3 partes de los activos. Y así podríamos ir viendo. En los Estados Unidos, en las últimas 2 décadas, el incremento de los ingresos se distribuyó de una manera tremendamente concentrada. Todos los ingresos acumulados en los Estados Unidos en los últimos 20 años se distribuyeron en un 75% para el 10% más rico. Pero 60 puntos de esos 75 fueron al 1% más rico. Y esta es una realidad que no puede quedar al margen. No se trata solo de la acumulación desde el lado de la producción, sino desde el lado de la especulación. El capitalismo, y eso lo sabemos desde Carlos Marx, se
alimenta produciendo o especulando. El capital requiere acumular y lo hace de una u otra manera. Recomiendo leer el tercer tomo del Capital, sobre todo el capítulo 25, cuando habla de crédito y capital ficticio, donde Marx cita a un banquero, un señor Gilbert, que dice que en economía capitalista, en empresa capitalista, no se puede determinar con claridad dónde termina la fase de producción y empieza la fase de especulación. Les podría dar muchas cifras al respecto, pero les doy apenas una sola. Al día se mueve en el mercado de divisas, compra-venta de divisas, una cantidad increíble, 5.3 billones de dólares, millones de dólares, 5.3 millones de dólares, en su mayoría atados a las lógicas especulativas. A mí no me dice absolutamente nada, a primera vista, 5.3 billones de dólares, pero para que tengan una idea, todo el proceso de reunificación de Alemania significó un costo de 2 billones de euros. Al día se mueve mucho más de lo que los alemanes invirtieron en su reunificación. Esta es una realidad perversa. Y para pensar en nuestro mundo, ¿cuántos de nuestros gobiernos progresistas hablan del socialismo del siglo XXI y lo que buscan es ampliar su frontera extractivista para sacar oro? Oro que tiene un costo social y ambiental enorme para ponerlo en la superficie y que en gran medida ese oro vuelve nuevamente al subsuelo de los bancos en donde sirve para sostener el capitalismo especulativo mundial. Apenas 10% del oro que extraemos sirve para fines industriales. Ese es el mundo en que vivimos. Y aquí podría decir, tomando las palabras de Hannah Arendt cuando estaba preocupada viendo el juicio a los nazis, a los caudillos nazis que iban a ser encausados, que fueron encausados en Israel, que no solo que hay una banalización del mal, sino una banalización de la realidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde y cómo detenemos los circuitos del capital? Tomando las palabras de Boaventura. Y en ese contexto, atento de que las cosas no cambian de la noche a la mañana, entraría al segundo punto, donde doy apenas un par de ideas gruesas. Tenemos que imaginarnos otros mundos. Y voy a citar aquí una frase de Umberto Eco en su libro Baudolino. Ya lo ves, señor Nicetas, dijo Baudolino. Cuando no era presa de las tentaciones de este mundo, dedicaba mis noches a imaginar otros mundos, un poco con ayuda del vino y un poco con ayuda de la miel verde. No hay nada mejor que imaginar otros mundos para olvidar lo doloroso que es el mundo en que vivimos. Por lo menos así pensaba yo entonces, dice Baudolino. Todavía no había entendido que imaginando otros mundos se acaba por cambiar también este. Y la tarea entonces, segundo punto de mi intervención, es imaginar otros mundos, recuperar la vocación utópica de futuro. Y allí, ya en este mundo actual, hay muchas opciones. No se trata solo de recurrir al conocimiento de grandes expertos, a grandes foros mundiales, a grandes encuentros internacionales, sino de ver lo que existe en otras partes, marginadas, ocultadas, olvidadas. Hay valores, hay reflexiones, hay prácticas. Nuestros países con el suma causai o buen vivir, con el suma camaña o vivir bien, con el ñandareco o buen vivir o vivir bien, tienen propuestas muy concretas de vida que han sido marginadas y que no las hemos integrado adecuadamente. Desde esa perspectiva nosotros tenemos todo lo que representa el buen vivir o suma causae, todo lo que representa en África la filosofía del Ubuntu, todo lo que significa en África, por ejemplo, un término similar al del buen vivir, el Maisha Masuri en Swahili, o lo que habla Vandana Shiva, la civilización de la selva, o podríamos recuperar también de Gandhi el Svadeshi, o hablar de en Europa las propuestas de Pierre Rabhi cuando habla de la frugalidad feliz. Yo creo que es muy importante entonces hacer realidad una tarea de recuperar, como hace el proyecto Alice, todas esas experiencias para la construcción desde realidades concretas, otros mundos posibles, donde realmente quepan otros mundos a partir de principios de dignidad, de igualdad y de justicia. Porque en el mundo actual
quepan también otros mundos, caben también otros mundos, pero a partir de principios de injusticia, de indignidad, de desigualdad. Y eso es lo que hay que cambiar. Hay experiencias concretas, hay valores, hay prácticas. Pero eso implica tener conciencia de que hay otras formas de hacer economía. Podría mencionar y profundizar en las prácticas del mundo andino. La minca, el ranti-ranti, el huaki, la huyanza, la uniguya, la chuchina, la maquipurarina, la maquicuna y otras muchas más. Podíamos y debemos aprender de todos los aportes de pensadores notables como Paul Singer, que está aquí, mi amigo José Luis Corallo o el compañero Lavil, que han trabajado mucho en el ámbito de la economía solidaria. Yo creo que esos son algunos de los puntos fundamentales en donde nosotros tenemos que trabajar. Ese es el mundo en donde yo quiero que vivan mis nietos y mis nietas, y en donde todos podamos tener una vida con dignidad. Y para lograrlo, concluyo muy rápidamente, con 5 ideas fuerza. La primera, tenemos que desmontar la religión del crecimiento económico. El crecimiento económico no puede ser más el motor de la economía, por muchas razones. Y si desmontamos el motor de la economía, visto en el crecimiento económico, tenemos que dar paso para dejar atrás las ideas del desarrollo en su visión unilineal y, por supuesto, del progreso en su vertiente productivista. Necesitamos y tenemos que asumir que no puede seguir creciendo la economía porque vamos a poner en riesgo la vida misma de la humanidad. Un economista inglés, Kenneth Boldin, dice que no se puede sostener el crecimiento económico permanente en un mundo con límites finitos, que eso, sostener eso, es propio de locos y de economistas. Mucho más grave si los economistas están locos. Y esta es una idea que ya viene desde mucho tiempo atrás. Esta idea de repensar el crecimiento económico viene ya desde la época de John Stuart Mill, en 1848, cuando se publicó el manifiesto del Partido Comunista. Ya hablaba él, desde una economía ortodoxa, liberal, de la necesidad de la economía estacionaria. Pero ojo, no estamos pensando aquí en que el decrecimiento económico que plantean personas como Latouche en Francia o como Nico Pech en Alemania representa entrar en una fase de depresión y recesión. No, para nada. Nosotros tenemos que asumir esto no como el mantenimiento del status quo para que los ricos sigan viviendo en los niveles de bonanza que han alcanzado gracias a la explotación de la naturaleza y de los pueblos del mundo, y el resto en la miseria. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que plantearnos entonces cuestiones muy concretas. Hay que decrecer en la producción de armamentos. ¿Hasta cuándo vamos a sostener las guerras produciendo armamentos? No digo que las guerras se producen porque hay armas, pero las guerras se alimentan porque hay gente que vive y gana de la venta de armas. Esos son temas importantes. Y si hablamos de post-crecimiento, sobre todo en los países del norte, tenemos que hablar de post-extractivismo en los países del sur. En nuestros países no se construye el socialismo del siglo XXI. A lo sumo hay el extractivismo del siglo XXI. Un segundo punto importante. Tenemos que dar paso a la desmercantilización de la economía, empezando por la desmercantilización de la naturaleza. En nuestro país, en la Constitución, establecimos ya que el agua es un derecho humano fundamental y se prohíbe toda forma de privatización del agua. Lamentablemente, el gobierno no cumple la Constitución. No da paso a la desprivatización, no da paso a la redistribución del agua. Tenemos que entrar también en el ámbito de la desmercantilización con los comos o los bienes comunes. Hace 2 días escuchábamos ese reclamo sentido de un amigo músico de Boa que reclamaba porque hay una suerte de marginalización del arte y de la cultura. Si no está dentro de la cadena de valor de las empresas musicales, no hay posibilidad para hacer arte. Hay que desmercantilizar el arte, hay que desmercantilizar la naturaleza, hay que acabar con la lógica especulativa. Tengo muchas ideas al respecto. Tenemos que comenzar a pensar también cómo desmercantilizamos el trabajo. Hay mucha gente que trabaja por solidaridad. Hay que recuperar ese tipo de trabajo. Yo diría que es importante entonces aquí dar paso a lo que decía Karl Polanyi, ya hace mucho tiempo atrás,
El mercado puede ser un buen sirviente, pero será siempre un pésimo amo. Y si hablamos de desmercantilización, habrá que incorporar otros criterios como el de la subsistencia y el de la suficiencia, no tanto el de la eficiencia. Un tercer punto, y voy concluyendo. Hay que descentralizar la economía. Hay que recuperar el protagonismo y el control de las comunidades en la toma de decisiones. Hay que hacer realidad la participación de la ciudadanía, de los pueblos y de las comunidades. Los presupuestos participativos son un ejemplo concreto, pero ahí tenemos otras opciones mucho más potentes: la soberanía alimentaria, la soberanía energética, controlada no desde el gobierno central, sino desde las comunidades, para que entendamos y hagamos realidad que una persona es realmente soberana, no porque tiene mucho, sino porque necesita poco en función de satisfacer sus reales necesidades. Un cuarto punto clave: hay que distribuir el ingreso y redistribuir la riqueza. Eso implicará, por supuesto, el tema de la cuestión del poder. Reforma agraria, redistribución del agua, redistribución en el tema de las cadenas de valor comercial de los productos alimenticios, políticas públicas que alienten la educación. Le escuchábamos al presidente de la CLACSO aquí al inaugurar este seminario como algo positivo el hecho de que muchos latinoamericanos salen al exterior a estudiar. ¿Pero estudiar qué y dónde? Van a estudiar el buen vivir en España para después enseñarnos el buen vivir de los españoles. Esa es la realidad. Concluyo. Hay que hablar el tema de los tributos, impuestos a la herencia, impuestos a los patrimonios, impuestos a los que más ganan y a los que más tienen. Hay que redistribuir el pastel, pero hay que construir otro pastel, porque no se trata de seguir pensando como los enemigos, pensando que las cosas van a mejorar haciendo más de lo mismo. Eso es una estupidez, decía mi tocayo Einstein, Albert Einstein. En este contexto, y para terminar, un quinto punto básico y fundamental, el que tiene que ver con, ya se me perdió la hojita, con la democratización, no solo de la democracia, sino la democratización de la economía. Y eso pasa por repolitizar la economía. No podemos creer que la economía es simplemente una tarea de técnicos y expertos, que es la forma más perversa de hacer política. Y eso nos invita también a la descolonización y a la despatriarcalización de la economía. Habría muchas otras cosas más que decir. Con estos cinco puntos básicos, lo que quiero simplemente es invitarles a discutir, invitarles a debatir. Y eso tenemos que hacerlo con mucha humildad cuando presentamos nuestras ideas. Con mucho respeto para saber escuchar, no solo oír, escuchar lo que los otros proponen y los otros dicen. Y con mucha alegría. A mí no me interesa, les soy absolutamente franco, que el miedo cambie de bando. Además, yo creo que el miedo siempre será un mal consejero. A mí lo que me interesa es que volvamos a tener esperanza para hacer realidad el cambio del mundo. Y eso implica siempre más democracia, nunca menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. É com muita honra que agora apresento Jean-Louis Lavi. É sociólogo e economista, professor em Paris do Conservatoire National des Arts et Métiers. Tem investigado e publicado sobre as relações entre economia e sociedade, designadamente sobre sociologia económica, no Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique, em Paris também, sendo ainda coordenador europeu do Instituto Carlo Polanyi de Economia Política. Foi também responsável pela iniciativa Université Populaire et Citoyenne de Paris. Tem uma vasta produção académica, internacionalmente conhecida, da qual destaco o Dicionário Internacional da Outra Economia, traduzido em francês, inglês, português, italiano e espanhol. Jean-Louis, la parole est votre. Merci. Buenos dias. Voy a caminar
en el camino de Alberto Acosta un poquito más. Quiero agradecer a todas las personas que organizan este evento. Es un placer y un honor de estar aquí discutiendo temáticas que me parecen muy importantes para el futuro en un momento de crisis que vemos en muchas realidades. Por ejemplo, en mi país, en las últimas elecciones, la extrema derecha es el primer partido de Francia. Voy a tratar de hablar en español, pero mi castellano es muy limitado y quiero disculpar para mis errores en esta presentación. Para iniciarla, hay que decir que es imbricada en un proceso colectivo. Había el trabajo colectivo del Diccionario Internacional de la Otra Economía, que fue realizado e iniciado en el Foro Social Mundial de 2002, y después realizamos con José Luis Coraggio que la discusión sobre la otra economía debe ser incluida en una discusión más ampliada. Y estamos coordinando un nuevo proyecto con dos volúmenes que estamos preparando y coordinando. Un primer volumen sobre reinventar las izquierdas, diálogo sur-norte para un nuevo proyecto emancipatorio, con muchos autores que están presentes aquí. Y un volumen 2, que es economía solidaria y movimientos, que quiere profundizar cuáles son las nuevas relaciones entre movimientos sociopolíticos y otra economía. Porque pienso que tenemos un problema, pensar las articulaciones entre esferas política y económica. Es difícil de salir de esta dificultad que existe también en nuestro encuentro, porque hay sesiones dedicadas a democratizar la democracia y hay sesiones dedicadas a otras economías. Pienso que el argumento es que este problema viene de las debilidades del pensamiento tradicional de la otra economía, que es presente en la gran mayoría de las epistemologías del norte. Voy a mencionar las principales versiones de otra economía disponibles en la historia de Europa desde el siglo XIX, muy rápidamente, y en una segunda parte voy a proponer una hibridación entre concepciones del norte y epistemologías del sur para una nueva manera de pensar otras economías. Si vemos las versiones de otra economía que tenemos en la historia de Europa, básicamente tenemos tres versiones. La primera versión es la versión de otra economía como economía postcapitalista. Hay diferentes lecturas de Marx, pero la vulcata marxista que se impone en el movimiento obrero al fin del siglo XIX se caracterizó por su positivismo, se pretende un socialismo científico y se caracteriza también por su evolucionismo económico, considerando que la economía es la infraestructura de la sociedad. Este determinismo se articula con un paradigma de cambio social que insiste sobre la vanguardia y convierte la violencia en un verdadero mito político con la referencia a una ruptura radical para una economía postcapitalista. Mezclando el fetichismo político con el determinismo económico, el bolchevismo crea que la ley apoyada por la violencia puede cambiar el orden económico. Pero como lo dice Marcel Mauss, el antropólogo, se muestra impotente cuando no es sostenida por costumbres o cuando no se modela sobre prácticas sociales con fuerza suficiente. El fetichismo político explicó que el proyecto revolucionario se ha transformado en totalitarismo. La segunda versión de otra economía que conocemos en la historia europea es la versión de otra economía como empresas no capitalistas. No es necesario en esta versión de tomar el poder. Otra economía se puede organizar con la existencia de formas de empresas de propiedad colectiva,
las organizaciones de la economía social, cooperativas, mutuales, asociaciones. El modelo de cambio social en esta versión es muy simplístico. Parece suficiente que existen empresas no capitalistas y que suceden en el mercado para... pero esta hipótesis, como la confusión entre el funcionamiento democrático y el estado jurídico, no permiten resistir al isomorfismo institucional. Como le dice un cooperativista de Brasil, las cooperativas pensaban cambiar el mercado, pero finalmente es el mercado que ha cambiado las cooperativas. Y la tercera versión de la otra economía es la otra economía como un compromiso entre capitalismo mercantil y economía de redistribución. Es el proyecto del Estado social de la socialdemocracia. En este proyecto de socialdemocracia, la economía es el factor dominante, pero sin ejercer una influencia incondicional sobre todos los otros movimientos históricos. Es un reformismo, es la idea de un cambio más gradual, donde los objetivos deben ser comprendidos por la sociedad. Pero la otra economía que permite el reequilibrio con el capitalismo mercantil es lo social. Es una economía parcialmente desmercantilizada. El problema es que la partición entre la economía mercantil y lo social del Estado significa una dependencia de lo social respecto de la economía mercantil. Es necesario en este proyecto el crecimiento para tener recursos para la justicia social. No hay posibilidad de una autonomía de lo social. No hay también una expresión directa de los ciudadanos en la implementación de los servicios públicos del Estado social. Y finalmente, el proyecto socialdemocracia en la crisis que tenemos se convierta en un socialliberalismo. Estas tres versiones históricas de la otra economía que vienen de la historia europea muestran que pensar la otra economía en acción no es evidente. Es el mismo de un punto de vista más teórico con la teoría crítica. Cuando tomamos la filosofía de la Escuela de Frankfurt con Horkheimer o Adorno, por ejemplo, o la sociología crítica de Bourdieu, son teorías de la dominación que pierden la posibilidad de concretizar la perspectiva de emancipación. Como le dice Rancière, hay un paradoxo en la teoría crítica. La teoría crítica es dedicada a la crítica radical de una situación radicalmente inmutable. En una segunda parte, ¿qué podemos tomar para este desafío de pensar de nueva manera la otra economía? Pensar de otra manera la otra economía y responder a este desafío me parece que necesita considerar tres puntos de referencia. El primer punto de referencia es lo que podemos llamar la segunda escuela de Frankfurt, con Habermas, Honneth o Fraser, por ejemplo. Es diferente de la primera escuela de Frankfurt porque no propone una teoría de la dominación, sino un análisis más complejo de las tensiones entre capitalismo y democracia. Significa que no hay solo dominación del capitalismo. Hay resistencias democráticas que tienen sus orígenes en el poder público, pero también en el espacio público. O más precisamente, hay espacios públicos divididos entre espacios sometidos a las lógicas del sistema dominante y espacios públicos autónomos que se concretizan en un asociacionismo reaccionando contra los imperativos sistémicos. Según Habermas, en las asociaciones voluntarias hay formación de las opiniones. Según Fraser, los miembros de grupos sociales subordinados elaboran y difunden
contradiscursos que los permiten dar una interpretación propia de sus identidades, de sus intereses y de sus necesidades. Lo que Onet llama luchas por el reconocimiento. Hay que tener en cuenta todas estas propuestas sobre la dimensión pública de las iniciativas, pero hay que diferenciarse de la idea de Habermas que el asociacionismo es fuera de la economía. Hay que introducir la pluralidad política con la segunda escuela de Frankfurt, pero hay que también introducir la pluralidad económica. Y en esta perspectiva tenemos un segundo punto de referencia, que es la obra de Polanyi, que diferencia la economía real de la economía formal, identificando una pluralidad de principios económicos. Absolutizar el intercambio es un sofismo economista. Existe intercambio, pero existen economía doméstica, redistribución, reciprocidad. Insistiendo en la crítica de la sociedad de mercado, Polanyi sugiere un cuadro de análisis para teorizar la pluralidad económica sin movilizar esta pluralidad en las condiciones contemporáneas. Es la razón por la cual es decisivo combinar la insistencia de la segunda escuela de Frankfurt sobre la pluralidad política y la pluralidad económica evocada por Polanyi con las epistemologías del sur como tercer punto de referencia, y de emprender un esfuerzo sostenido para apartarse de las versiones dominantes de la modernidad occidental y aproximarse de las versiones subalternas y reducidas al silencio, como dice Boaventura. Es el proyecto de la hermenéutica de las ausencias y de las emergencias. Y desde este punto de vista de la epistemología del sur es posible de entender de otra manera la economía popular y la economía solidaria. La economía popular, con la invalidación simbólica y la represión de esta economía popular, no es solamente una historia del sur. La economía popular fue el objeto de una invalidación en el sur y de una represión y de una anexión de los recursos, pero también se acopla con una anexión interior de una economía popular en Europa. La economía popular en Europa jugó un rol no despreciable en múltiples recorridos de integración social, hecha de explotaciones agrícolas, de pequeñas empresas artesanales y comerciantes, de economía doméstica y de autoproducción. Hay que visibilizar también la economía popular y sus diferentes formas en el norte. A partir de esta reconstitución comprensiva de una ausencia, se puede hacer perceptible enseguida una emergencia, la de la economía solidaria concebida como un proyecto político que dignifica las actividades populares que se sostienen sobre la solidaridad democrática, que es una solidaridad fundada en la reciprocidad igualitaria y que necesite soporte de la redistribución pública. Es una nueva manera de pensar la solidaridad con la articulación de la reciprocidad igualitaria y de la redistribución pública contra los proyectos de privatización. Me parece que con estos tres puntos de referencia, que son la segunda escuela de Frankfurt, la obra de Polanyi y las epistemologías del sur, tenemos el cuadro teórico para proponer una nueva versión de la otra economía que es importante en los desafíos del futuro. Obrigado. Merci, Jean-Louis. Como tiveste a ocasião de ouvir, três belíssimas comunicações
com enfoques e contribuições, todas elas diferentes, mas igualmente ricas e que, imagino, já estarão a fervilhar nas nossas cabeças com questões e comentários para fazermos e abrirmos esta roda de diálogo. Porém, este é o momento também em que é necessário introduzir aqui mais um elemento de... É um momento de solenidade, uma solenidade importante. E para esse momento acontecer, peço ao professor Boaventura de Sousa Santos e ao professor Paulo Singer que venham, subam a este palco. Tá? Tá. Este momento de solenidade é um momento de amor, basicamente. O amor não tem que ser soleno, mas tem que ser muito vivido. Paulo Singer é, para muitos de nós, o símbolo daquilo que o João Lavi esteve a dizer ao longo da sua palestra, aquilo que o Alberto Acosta também falou como outro mundo possível. E, obviamente, na primeira intervenção da Mina Menon sobre o Fórum Social Mundial. O Paulo é o nosso guru desde há muitos anos na construção de uma economia solidária, uma economia outra, uma economia não capitalista, e tem assumido isso a dois níveis totalmente distintos, sem nunca perder a alma, sem nunca perder a sua integridade política, filosófica e ética, por um lado, nos movimentos sociais e na vida académica, por outro lado, no governo. E, portanto, se nós estamos hoje numa sessão sobre economias, outras economias, e onde a economia solidária, ele que tem sido secretário no governo brasileiro da Secretaria de Estado da Economia Solidária, um dos poucos governos que tem uma secretaria especificamente dedicada à economia solidária e que a pôs a dirigir um dos mais destacados intelectuais e ativistas desta área, nós que estamos atentos ao mundo e que não queremos fechar o mundo aqui no Teatro TAGV, queremos-lo abrir o mais possível, não podemos deixar de passar esta oportunidade sem dar uma homenagem ao Paulo Singer. Eu peço para ele uma grande ovação, porque ele merece toda essa ovação. Tá bom assim, né? Muito obrigado. Boa tarde. Eu devo começar com uma confissão. Eu estou aqui de férias. E nada melhor do que estar aqui num pseudo-descanso. Mas, na verdade, num processo, eu diria, extremamente intenso de aprendizagem. Eu acho que não vou dizer nada que vocês já não saibam,
mas uma das formas de ser feliz para nós seres humanos racionais é aprender. É só olhar as crianças, gente. Você vê uma criança de 4, 5, 10, 20 anos, no momento em que ele percebe que começa a entender coisas que eram misteriosas e incompreensíveis, a alegria e a felicidade dela. Bom, eu estou com 82 anos e continuo sentindo o mesmo. Eu acho que neste momento eu estou muito feliz de ter ouvido os meus companheiros que estiveram antes nessa posição que estou agora. E não vou falar longamente, mas devo fazer confissões a vocês. Eu sou um otimista incurável. É a única divergência que eu tenho com os companheiros que me anteceperam. Eu sinto um certo desespero nas suas falas, o que não me impede de aplaudi-las e de participar do desespero. Mas o mundo que eu vejo não só no Brasil, não só na América Latina, mas eu diria em outras partes, porque tenho sido convidado a ir à África, a ir à Ásia, enfim, também à Europa. O mundo está mudando, mas não num sentido tão trágico como alguns dos companheiros colocaram aqui. É a minha única divergência. Não é uma divergência em relação ao que foi dito, mas os sentimentos que estão por detrás desses discursos. Por que que eu digo isso? Porque na luta pela economia solidária no Brasil, eu tenho tido a companhia dos meus filhos, dos cônjuges de meus filhos, de muitos amigos, de muitos antigos alunos, e percebo que a economia solidária está sendo hoje criada por jovens extremamente pobres. Nesta reunião aqui, neste colóquio, tanto a Helena como o Marcelo, minha filha e meu genro, fizeram relatos que eu não conhecia, ou não conhecia tão bem como eles expuseram. Há um movimento, eu diria, extremamente importante de democracia ou de democratização do ensino. Estão se desenvolvendo no mundo inteiro, não é só na América Latina, nem muito menos só no Brasil. Estão se desenvolvendo novos tipos de ensino e de escolas, que têm por norte, que têm por inspiração a democracia. Meramente isso. Uma escola em que alunos são tão importantes quanto os professores, em que não se admite de que o professor sabe tudo e o aluno tem que absorver aquilo que ele recebe do professor sem discutir. São escolas que estão preparando outros seres humanos. Eu fui educado numa escola extremamente autoritária, mas não era só para mim, não. Era para todos. E agora estou vendo uma geração, inclusive meus netos, que tomam por tranquilo de que na escola deles se façam assembleias para decidir o que fazer, em que os alunos tenham o mesmo direito de voto que os professores. Não há nenhum absurdo nisso, eu diria que devia já ter sido feito há muito tempo, mas finalmente se faz. E, ao lado disso, a juventude pobre, estou falando da cidade em que eu moro, em São Paulo, mas isso deve estar acontecendo em muitos outros lugares também, estão usando o rap, o funk, as novas formas populares de música, de dança, etc., para proclamar que um outro mundo é possível e praticá-lo já.
é muito interessante verificar como educação e cultura estão se mobilizando, sendo mobilizados pelos seus atores, homens e mulheres, jovens e velhos, pobres e menos pobres, estão, de fato, construindo outro mundo. Acho que essa foi a nossa tônica comum aqui, nessa tarde. Nós queremos um outro mundo. Este mundo que nós temos é muito melhor do que dos nossos avós. Seria absurdo desconhecer os avanços científicos, os avanços humanos, os avanços políticos. O mundo hoje é muito mais democrático que qualquer outra época da história. Sabemos que essa democracia ainda tem muito a melhorar. Ela não realiza suas promessas como nós gostaríamos que realizasse. Mas, pelo menos, a cobrança está aqui. Todos os povos, todos, da Ásia, da África, da América, da Europa, evidentemente, onde nasceu a democracia, na Grécia, há uma sofreguidão, há uma sede por uma democracia autêntica, em que as pessoas sejam realmente iguais. Iguais em direitos, iguais em respeito, iguais em oportunidades, e que possam, exatamente numa situação de bastante igualdade, hoje estamos longe disso, muito longe, mas a aspiração está aí. É possível criar... Desculpe, eu não... Estou falando demais. Mas, enfim, é possível criar comunidade. Se tivesse que renomear a economia solidária, se alguém me dissesse, não, esse nome não serve mais, crie outro, eu falaria em economia comunitária. Porque, como, aliás, Polanyi e tantos outros mostraram, as relações entre as pessoas é que fazem a sociedade e fazem as pessoas. Estou pensando numa sociedade em que a cooperativa seja um modelo, mas não um único modelo. E eu percebo, na minha experiência, estou há 11 anos no governo brasileiro hoje, mas estou há mais tempo, muito mais tempo, no movimento da economia solidária. Eu percebo como as vítimas da opressão, opressão econômica, opressão política, religiosa, moral, o que vocês quiserem, estão reagindo de forma positiva, não só para recuperar a sua dignidade humana, mas para mudar o mundo. E o mundo está sendo mudado. É isso que eu queria dizer a vocês. Está sendo mudado, não por nós de classe média, não nós professores. É claro que nós temos um papel em tudo isso, mas as iniciativas vêm das mulheres, vêm dos negros, vêm dos índios e vêm dos jovens. Temos uma prenda para ti. Olha, eu só quero dizer muito obrigado a vocês todos. Temos uma prenda para ti. Nós temos uma... Temos uma prenda para o Paulo, e como não podia deixar de ser, são produtos da economia solidária, dos vários países que estão aqui representados, que é para o Paulo levar e, obviamente, saborear, como ele sabe saborear, tudo o que é da economia solidária. Aqui tens, Paulo. Agradeço. Tens que levar a tua aqui. Obrigado. Obrigado. Vamos por aqui. É por aqui. E agora podes abrir o debate. Então, gente, está tudo bem? É por aí. Acho que estamos na altura de abrir o debate, depois deste lindo momento com o Paul Singer. E para não prejudicar a mesa que virá a seguir e que também terá muitas coisas importantes para serem ditas e para serem escutadas, não apenas ouvidas, eu gostaria de propor recolher algumas questões da Assembleia e passar diretamente depois a palavra para a mesa. Peço, no entanto, que sejam
façam uma economia do tempo frugal, como há pouco nos propunha Alberto Acosta, falando da frugalidade como um bem também, dizendo, sendo claros e apresentando-se e dizendo claramente qual é a questão que gostariam de ver respondida. Quem é que gostaria de colocar alguma questão à mesa? Não é muito fácil para mim ver. Há esta senhora aqui à frente. Eu quero só anotar quantas pessoas neste momento levantem bem o braço para eu conseguir ver. Uma, duas... Não estou vendo muito. Duas. Ok. Três. Então vamos ouvir estas três pessoas, por favor. Olá. Sí. Hola, me llamo Lucía del Moral, de Taraceas, Cooperativa de Trabajo y de Compolíticas de la Universidad de Sevilla. Bueno, no es fácil decir nada después de estas palabras, que yo creo que a muchos nos han movido intensamente, pero aún así quería hacer un comentario, más que una pregunta, y es que a lo largo de la jornada de ayer, en las distintas sesiones a las que tuve la oportunidad de asistir, o también revisando los títulos o los astras de las ponencias, eran tantos que lógicamente apenas he podido abarcarlas, y en la sesión de hoy me surge una inquietud, y es que veo que apenas se menciona, o si se hace, se hace de pasada y sin realmente entrar a desgravarla, a cuestionarla, un elemento que a mí me parece fundamental cuando estamos hablando de otras economías, y es la otra economía, o... No me siento cómoda diciendo otra, diría la economía real, ¿no? La que sustenta y sostiene toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Todo nuestro bienestar. Y es la economía de los cuidados, ¿no? Pues todas las personas necesitamos que nos críen cuando somos pequeños, que nos cuiden cuando somos mayores, pero también que nos sostengan en nuestro día a día. Necesitamos tener ropa limpia, necesitamos tener comida, necesitamos que nos escuchen, que nos apoyen, que nos sostengan emocionalmente. Y ese trabajo se sigue haciendo fundamentalmente en todo el globo, hoy por mujeres. Entonces, mientras no hablemos de distribuir todas esas tareas, todos esos trabajos, todos esos tiempos de cuidado y sostenimiento de la vida, realmente ninguna otra economía será otra economía, porque seguirá estando sustentada en la explotación de las mujeres, del trabajo de las mujeres para garantizar el bienestar de los hombres y de las comunidades. Y esto es un poco simplemente lo que quería comentar. Supongo que muchos lo compartiremos, pero tenemos que hacerlo visible y sacarlo aquí visible. Más. Gracias. Creo que hay una señora ahí atrás. Hay un señor. Sí, buenos días. Y habla despacio, por favor. Ayer fue muy rápido. No era yo. Ah, no eras tú. Ya no puedo hablar, me da vergüenza. Bueno, no, quería decir que yo me temo que no soy tan optimista como Singer, desgraciadamente, pero soy consciente de que sin optimismo estamos derrotados, ¿no? En el momento en que no vemos el relámpago en la noche ya hemos sido derrotados, sin duda. Pero quería comentaros dos cosas. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de entender por qué nuestros adversarios a veces tienen más éxito que nosotros. Y entender en esta dirección dos cosas. Una es cómo la democracia representativa nos libera de tiempo. Eso que decía Oscar Wilde, que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Bueno, pues de la misma manera, la democracia representativa, al delegar, me deja tiempo libre para mis cosas. Y en la misma dirección, el sistema capitalista, con su oferta de abundancia, te genera la sensación de que eres un dios, que puedes tener acceso a todo. Y tengo la sensación de que en la alternativa, a menudo, lo que ofrecemos es... somos como los regañones, los que regañan, que siempre dicen, consume menos, no hagas esto, no hagas esto otro. Y creo que tenemos dificultades para poder llegar a las mayorías porque no explicamos nuestra idea de austeridad o de frugalidad en comparación con la oferta, ya digo, de bienestar general que ofrece el sistema capitalista. La pregunta, una parte iba dirigida a lo que ha dicho la compañera, es decir, cómo
tenemos que reconectarnos. Es decir, que si tú te das cuenta de que tu bienestar es porque las mujeres están haciéndote posible ese bienestar, si tú eso lo visualizas, realmente te cuesta menos vivir, ¿no?, de esa subordinación. La pregunta que os haría es, ¿cómo habéis en diferentes lugares visualizado ese tipo de problemas para reconectarnos? Es decir, estamos muy, muy desconectados. Y por tanto, la pregunta concreta es, ¿cómo nos reconectamos para que sea visible todo este sistema de explotaciones? Gracias. Gracias. Y ahora, aquí el señor, por favor. Buenos días y muchas gracias a los tres. Yo le quería hacer una pregunta a Alberto Acosta, que puede responder luego, por supuesto, cualquiera, o pedirle un favor en realidad. Era como si me puede ayudar con el argumentario contra la falacia extractivista de gobiernos como el de Ecuador, como el terrorífico megaproyecto brasileño que incluye además a buena parte de sus vecinos, o como el argumentario del gobierno de Bolivia, no solamente en casos como el Timnis, sino en otros, es decir, este argumento de, no, mire, sí, si queremos cambiar la economía y queremos cambiar el modelo, pero de momento hace falta recursos, las clases medias urbanas tal, los maestros se ponen en huelga, los conductores de autobuses quieren aumento de salario. Entonces hay una sensación de, vamos, el argumento de ellos, ¿no?, es, bueno, vamos a ir aplazando, que poco a poco, el otro día escuchaba al vicepresidente de Bolivia con un argumento tenaz a la hora de justificar por qué en Bolivia seguía siendo penalizado el aborto, ¿no? Decía, bueno, es que no hay un movimiento de masas que nos empuje a cambiarlo. Era un poco surrealista. Entonces, como no hay un movimiento de masas que nos diga que no seamos extractivistas, pues podemos seguir siéndolo. Lo que quiero es, como tengo clara la propuesta que has planteado aquí, tengo claro el tema, pero ¿cómo desmontarlo? Porque su maquinaria discursiva también es muy fuerte y su maquinaria propagandística, la inversión propagandística para justificar el extractivismo, para justificar la falta de democracia, no solamente el extractivismo, ¿no?, la falta de consulta, la falta de escucha es brutal. Gracias. Vou passar, então, obrigada pelas perguntas, vou passar à mesa para que possam pronunciar-se sobre as questões levantadas e fazer os últimos comentários. Na mesma linha do que falei há pouco, porque se aproxima também outra mesa que terá que ter tempo, peço-vos que usem o tempo da maneira mais económica possível, no sentido de podermos chegar ao fim com todas as palavras, as melhores palavras ditas. Mas there is some. Yeah, there were no questions, so I was quite happy to give up my prerogative to speak. But I just wanted to say that the whole concept of alternatives is not one of only economics. But it has to be a combination of economics, of politics, and also a social agenda. And that's why when we discuss alternatives without a comprehensive approach, then there are always issues. And having a good economic agenda without a good social agenda or a cultural agenda is necessarily flawed. And that's the only point that I wanted to make. Thank you. Creo que es importante rescatar lo que dice acá Lucía del Moral sobre la necesidad de visibilizar la cuestión de la economía del cuidado. Yo lo hablé muy marginalmente cuando dije que se precisa despatriarcalizar la economía misma. Estaba pensando en ese sentido. Hay que recuperar esas otras formas de economía
y hay que recuperar también la necesidad de redistribuir el trabajo dentro de los hogares. Lo he dicho varias veces públicamente, y claro que eso me cuesta mucho en mi casa, porque mis mujeres me reclaman, la democracia tiene que empezar en los hogares. Ahí tenemos que empezar este proceso de democratización de la democracia con la redistribución del trabajo. Y lamento porque mi compañera está aquí presente, eso me va a pasar factura, pero eso es real. ¿Ya? Yo creo que es necesario asumir la pregunta de Juan Carlos Monedero, y es una pregunta muy compleja, porque de una manera perversa, esos miles de millones de personas marginadas de los frutos del progreso han asumido una suerte de imaginario consumista que no pueden realizarlo, pero lo persiguen. ¿Cómo les vamos a decir? ¿Quién de nosotros tiene la capacidad de decirles a esas personas que quieren consumir porque no tienen nada o tienen muy poco, que esos idearios de vida, esos ideales de vida son irrealizables y que eso les mantiene una permanente tensión y una permanente frustración? Ese es uno de los grandes retos. Y eso implica ir asumiendo una lectura más detenida de lo que estamos viviendo. Desde la economía podría yo decir, es preciso rescatar y señalar aquella dicotomía, aquella divergencia que hay entre acumulación material y felicidad. Los economistas ya nos hemos inventado el tema de la economía de la felicidad. Hay una paradoja, la paradoja de Sterling, que demuestra incluso gráficamente cómo en el caso de varios países, Estados Unidos, Japón y otros, se nota tendencialmente en el tiempo un crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, caso de los Estados Unidos, las últimas 6 décadas. Pero desde hace más de 5 décadas, el índice de felicidad, el Happiness Index, se mantiene estable. No significa que vamos a ser más felices si tenemos más cosas, pero ¿cómo le transmitimos eso a aquel segmento enorme de la población del mundo que no tiene esa posibilidad de definir esa cuestión? Ese es uno de los grandes retos que tenemos que asumir. Y eso no es una cuestión que va a venir impuesta desde arriba por gobiernos autoritarios, sino que eso tendremos que construirlo democráticamente desde las bases, discutiendo y pensando, no solo en cómo redistribuir el pastel, ya lo dije, sino cómo hacer otro tipo de pastel en el cual todos y todas tengamos alguna participación activa. Que no haya más una economía del yo sin nosotros, como dice el amigo Arruda de Brasil, sino una economía que haya el yo, el individuo viviendo en comunidad y en armonía con la naturaleza. Ese es el gran reto. Y de ahí surge esta tesis del buen vivir, con, como dice Javier Albó, con quien también tuvimos un debate aquí muy interesante hace poco más de 2 años sobre la Amazonía, la necesidad de pensar en los buenos convivires, porque no solo va a haber un buen vivir para todos como mandato global, tal como se planteó el desarrollo hace ya 6 décadas, sino los buenos convivires, los seres humanos viviendo en armonía consigo mismo, los seres humanos viviendo en armonía con sus congéneres, los seres humanos viviendo en armonía en la comunidad, con la comunidad, porque no somos Robinson Crusoe como plantea el liberalismo. No somos individuos aislados que solo buscamos nuestro beneficio esperando que a la postre eso favorezca a la comunidad, pero los seres humanos viviendo en armonía con la naturaleza, en la naturaleza, porque somos naturaleza. Ese es el reto. Ahora, el tema del extractivismo, podemos seguir hablando luego, por mí asumiría el reto de seguir conversando, pero hay que hacer aquí una serie de puntualizaciones. En esencia, el extractivismo representa la historia de la conquista y de la colonización. Desde hace 500 años fuimos integrados en el mercado mundial como productores y exportadores de materias primas. Con los actuales gobiernos progresistas hay cambios interesantes, pero que no afectan la esencia del extractivismo, la dependencia, la subordinación al mercado mundial, pero hay cambios interesantes. El Estado tiene una mayor presencia, un mayor control, hay una mayor participación en la renta de los recursos minerales o petroleros que se exportan, y eso está muy bien. Pero eso no es suficiente, porque a la postre es una suerte de oxímoron, ¿ya? Para justificar las políticas sociales se requiere cada vez más extractivismo,
lo que ahonda la dependencia y nos sigue manteniendo en el subdesarrollo. Y luego se sigue forzando el extractivismo. En mi país se propone salir del extractivismo con más extractivismo, ampliando la frontera petrolera, permitiendo la introducción de la megaminería, dando paso a los agrocombustibles, introduciendo los organismos genéticamente modificados prohibidos en la Constitución. Es perverso. ¿Qué le dirían ustedes a un médico que le dice a algún familiar que sufre una grave afección de drogas, de drogadicción, y que la respuesta es vamos a salir de las drogas, pero los próximos 4 años le vamos a duplicar el monto de drogas y verá que después ya salimos del problema? Eso no tiene futuro. Y para poner un ejemplo muy concreto, en Ecuador se planteó una iniciativa construida desde la sociedad civil para dejar el petróleo en el subsuelo, la iniciativa Yasuní ITT, por los nombres de los campos Ispingo, Tambococha, Tiputini. 6 años planteó el Ecuador con su gobierno la defensa de esta propuesta que, insisto, surge en la sociedad civil. Y luego dice, el mundo nos ha fallado. No quiero entrar a discutir ese tema. Y no necesitamos el dinero. Y va, todas cifras oficiales, se va a obtener en los próximos 22, 23 años 40 mil millones de dólares, términos corrientes, habría que llevarles a valor presente, quedan 18 mil, pero me quedo en los 40 mil millones de dólares, ¿ya? Que son menos de 2 mil millones de dólares al año. Hay otras alternativas. Si se incrementa, oigan bien la cifra, en 1.5% el monto global de los impuestos que pagan los 110 grupos económicos más poderosos del Ecuador, se obtendrían al año más de 2 mil millones de dólares. Pero es siempre mucho más fácil explotar a la naturaleza que obligar a que los ricos financien el desarrollo y transformen el país con esos recursos. Ese es el problema de fondo. Al final es una cuestión política. Mientras sigamos atados a la lógica del extractivismo, seguiremos atados a la lógica de la dependencia y del subdesarrollo. Hay que comenzar a caminar con pasos concretos, no se lo hace de la noche a la mañana, pero hay que tener claro de que esa no es la vía para la construcción del buen vivir. Sí, pienso también que la cuestión de la economía de cuidado es una cuestión muy importante, porque un principio de la economía ortodoxa es de invisibilizar la parte reproductiva de la economía. Y en esta temática tenemos mucho que aprender de la economía feminista, que hace una relación entre economía que se dice productiva y economía de reproducción. Pero hay también debates dentro del feminismo, porque hay diferentes soluciones que se elaboran para la economía de cuidado. Hay, por ejemplo, según Eisenstein o Fraser, lo que llaman una alianza dangerosa entre un parte del feminismo del norte que se define más como un movimiento cultural y el neoliberalismo, porque puede tener una alianza para mercantilizar estas actividades de cuidado. Y hay un debate con un otro feminismo, un feminismo que me parece estar más del sur, como por ejemplo Fernanda Wanderle o Yvonne Farah en Bolivia, o Isabel Guérin o Isabel Hirenkamp en Francia, que considera, como le dice la compañera, que no son movimientos culturales únicamente los movimientos feministas, pero que son movimientos culturales, políticos y económicos, y que vienen de iniciativas de la sociedad y que tratan de proponer otras soluciones de no mercantilización, de demercantilización de la economía de cuidado. Muito obrigada. Estamos a chegar ao fim deste painel e eu creio que todas as pessoas estão com muita vontade de tomar o seu cafezinho, mas queria apenas dizer-vos duas coisas antes que saíssem. A primeira é que os produtores de agricultura familiar e agricultura biológica da região de Coimbra
estão a apresentar os seus produtos, a fazer uma feirinha aqui nos jardins da associação, exatamente junto aqui atrás, e terão muito gosto em receber-vos para que possais ver o que estão fazendo concretamente a outras economias e que gerando renda para as suas famílias e a sociedade. E a segunda coisa que vos gostaria de dizer é que descansem um pouco, mas não se esqueçam que o próximo painel vai ser também muito importante. Muito obrigada e até já.